¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de este modo historia de Red Dead Redemption 2, un juegazo que tendremos a lo largo de estos días aquí en el canal, así que sin más, pónganse cómodos, alístense que comenzamos. Vamos a hacer lo que teníamos pendiente, la misión con Dutch, que lo tenemos exactamente aquí al frente. Arthur. Ahí está. What now? You sweating yet, Dutch? Of course I'm sweating. We're in some disease-ridden, swampy, Dixie-whistling shithole. I meant about what Trelawney said about these bounty hunters. Well, not sweating as such, but maybe a little gentle perspiration. Until we know more, ain't too much harm in wasting good liquor on sweating. So? So, I think you should pay Mr. Trelawney a visit and find out exactly what he knows and who he spoke to. Take Charles with you. Oh, the sight of the pair of you would make a statue sing out its secrets. Okay. Okay, nos vamos a ver a Charles. Nos vamos con Charles. Vamos. Charles, I need you for some business in town. Come on. Okay. ¿Qué está haciendo Charles? Estaba afilando algo, creo. Ya, ok. Vamos a montar el caballo. Nosotros. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí nosotros tenemos. Bueno, aquí no tenemos nada. En el caballo sí tenemos. Aunque tenemos. Tenemos las armas ahí, pero no lo podemos usar en el campamento, así que. Ya. Cabalga hasta la ubicación, ya está. Ahí está Charles. Ok. Nos vamos bonitos. Where are we going? Dutch wants us to have a talk with Trelawney about these bounty hunters who are coming for us. Hoping he can tell us ya who está. They are or where they're coming from. Okay. And you're deputies now. Something like that. Soon as we laid eyes on that fool of a sheriff who runs that town, I knew Dutch was going. Esa casa roja, qué bien esa casa roja. Creo que era una iglesia. No, no recuerdo bien. No, 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 no puede ser una iglesia. Bueno, debe ser de alguien. Podríamos entrar a ver qué hay, ¿no? Bueno, lo que he estado viendo también es que para conseguir más dinero y ese tipo de cosas, uno se mete a las casas en la noche y comienza a saquear, ¿no? Las cosas. Eso no hemos hecho aún, pero de repente tal vez lo hagamos en algún momento. Seguro que sí, aquí en el juego, pero todavía tenemos que. Tal vez cuando lleguemos a la ciudad. O incluso acá también, pero. Pero primero hay que terminar de hacer las misiones, ok. Hay que entrar. A ver, entra en la caravana ya. Por acá será. A ver. Reckon it's that one with the fire outside. Let's take a look. Someone got here first. So it seems. Sí, han destruido todo. No hay. Bueno, no hay agujeros de bala, pero aquí las ventanas siguen. Gone. A ver, a ver, a ver. Se le necesita a buscar pistas, ya. Vamos a buscar pistas. This food's barely touched. Looks like he left in a hurry. Uy, mire. See anything there? Qué loco. Ya, ok. Vamos a. A ver, usa el Eagle Eye para buscar pistas. Vamos a. Big struggle. Pretty recently, I'd say. I guess maybe 12 ¿Qué hours dice? Ago. But no body? Not yet. Look, tracks. Come on. Ya, vamos a usar el Eagle Eye, creo que con eso. ¿Dónde está? Y ahí hay algo. Acá también. Ahí también. Y a ver.
¿Eso qué sube ahí? ¿Qué cosa será? ¿Eso qué cosa será? Ya bueno. Uy, ya, el maletín, ya. Vamos a ver qué hay acá. A ver. Registrar el cajón. No hay. No hay nada acá. A ver, de nuevo, de nuevo. A ver. Acá entonces tiene que haber algo, pues, ¿no? ¿Por qué parecerá eso? Ya. ¿Cómo sacamos eso? Habrá que dispararle entonces. Eso. Puro. ¿Y por qué no lo podemos coger? No puedes llevar más unidades de este objeto. Ah, ya. Ya, y ahí arriba, acá porque no se puede. Extraña. A ver. That's not made, so he must have been here recently. No sé cómo coger eso de ahí. Cerrar el cajón. Vamos a cerrar el cajón. Ya, no sé cómo hacer, porque si yo saco el arma, ¿verdad? No podemos sacar armas acá. Ya. Y acá, examinar, a ver. There's some blood here. That ain't good. Ya, vámonos nomás. A They ver. went down the path here. Sigue el How's your rastro, a truck? ver, a ver, a ver. Ya, el rastro va por allá. Gira. Va por ahí. Ya, a It ver, is. vamos. All right, I guess. Lead the way then. Y va por allá. No. A ver. When me and Javier went down with Trelawney to get Sean after the bar fight, I swear he talked the whole Se ven way los and pasos, never ¿no? actually said a damn thing. That's Parece all you knew. que That's sigue, ¿o no? Sí. Sigue. special talent. Vámonos por They could allá. be 20 miles away by now. We can track them that far if we need to. Depends on how much you want to find him. Yeah. A ver, por I still acá ain't. seguirá. Sí. Ya por acá. Uy, ya está. Ahí está el caballo. Hey, look. They continue on the other side of the tracks. Hey, look. Let's go see what those fellas have to say. Habla con los hombres. Okay. Excuse me. Yeah. Have you seen him? We're looking for our friend. I don't think he's here. You seen a strange sort of feller? Sort of formal? Strange? Sure. Formal? Nah. He uses a cane. Looks a lot like this one. All right, you two. Uy, qué va a pasar acá? Where the hell is he? You both better get out of here. Come here. Uy, 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 ah, ya, yeah, así es la cosa. Ya está, noqueado. Vamos a coger nuestro sombrero nomás. Interroga al cazarrecompensas. Ya, vamos a interrogarlo. Persona desconocida. Interrogar, a ver. Where is Trelawney? I don't know anything. O sea, Tell me where he is. interrogarlo. You go to hell. You better tell me now, you son of a bitch. Okay, for Christ's sake. They took him to a cabin over by the cornfields. Which cornfields? Left. Down the path there by Braithwaite Manor.
Liberar, tener, estrangular. A ver, vamos a liberarlo ya, para no ser tan malos. Let me see you again, you hear me? You got lucky there, my friend. Ya. El otro sí está noqueado ahí ya cuando se despierte. Se irá. Ok, nos tenemos que irnos allá. Come on, let's go. Yeah. Follow me. I think there's a way around so we don't have to go through the Braithwaite's place. Yes. I've spent enough time there. After you then. Wow, esta parte era la entrada, ¿no? La entrada de la casa bonita, qué lindo, qué lindo. Pero no hay que ir por ahí, vámonos por acá nomás. Hay que seguir a Charles. He'd sell his own sister to save a train fare. He don't know how not to talk. He don't know where we're holed up though. At least I don't think he does. I don't know why Dutch still deals with him. Always disappearing for weeks on end. He's got his uses, and well, loyalty matters to Dutch. Of course. But is Trelawney loyal? Yeah, kind of. I guess Trelawney ain't exactly disloyal. Just got a big mouth. Don't worry. If he talked, I'll goddamn find out what he said. Okay. All right. Nothing's ever straightforward where Trelawney's involved. Learn that much. I mean, seguimos nomás. How much time have we wasted getting this fool out of trouble? ¿Qué es eso de ahí? Somehow manages to be both lucky and unlucky at the same time. Podríamos revisarlo, ¿no? Pero después ya. Ahora no. Es como un lugar abandonado, destruido. Quiero ver en qué parte del punto está. Está por acá, ¿no? Creo que es esta de acá. Estamos en... ya, al sur de Rhodes. Ok. Acá tenemos también... tienda de armas. Ya, acá vamos a ir después. Para mejorar todo lo que falta. Hay que ir a la taberna también. Sí, tenemos que hacer vida social en el juego también. No todo es hacer misiones, ¿ah? ¿Eh? Eso lo vamos a hacer en cualquier momento. Vamos a dedicar un capítulo entero a hacer pura vida social y travesurillas por ahí. Eso también vamos a hacer cuando lleguemos a la ciudad. Wow, ahí van a haber más cosas por hacer todavía. ¿Con qué más nos va a sorprender el juego ahora? Es un juegazo esto, ¿ah? Es el mejor juego de la historia. Bueno, es uno de los mejores juegos de la historia, de hecho. Pero se ha convertido, de todas maneras, en mi juego favorito. Vamos a subir toda la historia completa de todas maneras. Es largo el juego, eso sí. Es bien largo. Pero no importa. Creo que llegamos. A ver. ¿Qué es eso? Son escaleras. The thing is, after that sack, this will be remembered like a good time. Put the man down, gentlemen. Is that the lot of them? I think so. So you're alive. Allegedly. Don't worry, they won't be for much longer. Go get them, Arthur. I can handle this. Uy, hay que agarrarlos entonces. ¿Cómo hacemos? Uy, ¿qué pasa? A ver. Encuentra y elimina a los que se recompensan. Ah, ok. A ver. No. Vamos a estar acá con... ¿qué es esto? Wow, solo un arma. Acá no tenemos nada más. Ya. Ya no importa. ¿Dónde están? A ver. Vamos a hacer ruido acá, ¿eh? A ver, vamos a hacer el de el 8. Creo que es por acá.
Para escapar, dice. ¿Pero dónde están, pues? Pero yo les apunté y... Ya lo vi ya. Ahí está. Uy, ya nos están disparando ya. ¿Hay otro ahí? No, él es... Creo que él es... Claro, él es Charles. Pero el otro, ¿por dónde se ha ido? ¿Se habrá escondido por acá? El Eagle Eye, así se llamaba. Ya. No. Charles está apuntando por allá. Tenemos ahí dos rifles, pero no sé por qué no podemos usarlo. Ya, vamos a usar este. A ver, saquear, coger, no sé qué es. Revólver, creo. ¿Qué es esto? A ver, hay alguien acá. A ver, él está apuntando acá, entonces tiene que estar por acá. Ya, creo que está por acá lo escucho, a ver. Ya lo vi, ya. Ah, no, es un espantapájaros. Es... Ya lo vi. ¿Dónde está? Sí, por allá. A ver. Ya lo vi, ya. Ya lo vi, ya. Ya lo vi, ya. Escondes, hay que agarrarlo. Ahí está. Por acá, ¿no? Qué raro. Ya, está por acá. A ver. Ahora sí voy a apuntar así rápido y... Le vamos a meter su tiro. Ya está. No tenemos... Ah, ya. Tenemos la de... La escopeta de repetición. A ver. ¿Qué pasó? ¿Ya fue? Hay uno más, creo. Los pájaros, dice. No he visto pájaros, ¿ah? ¿Eh? A ver. Él está apuntando hacia allá. Ya debe estar por acá, entonces. No hay nadie por acá. Eran tres, creo que eran tres, ¿no? Eran tres. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Se ha escondido ahí? ¿Será? No creo. Ya.
Entonces, ¿qué hacemos? Los cogemos. Y los llevamos. Me imagino. Encuentra y elimina a los cazarrecompensas en el maizal. Ya, pero ya los... A ver, a ver. A ver. Hey, I see something on the ground over here. He's dumped his gear. Look around. He can't have gone far. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo le disparé, pero no aparecía nada. Entonces, a ver, a ver, a ver. ¿Y dónde estaba él? He's mine. Let me take him. Get out of here. You have my friend. He's not your friend. I'll give you money. Be quiet. Wow. ¿Qué tal puntería? Come on. You should have taken the money. I know. I'm a fool. A ver. A ver, a ver, a ver. Shit. Thank you. Cambiar. ¿Qué dice? Yeah, I'm fine. Cambiar escopeta recortada por revólver. The gunshots are coming from that barn. Come on. No, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Yo quiero acá. No, ya, no importa, vámonos nomás. Uy, 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 uy. Ya, a ver. Del granero, ¿no? Ya. A ver. A ver. Ahí está. No, pero yo quería ver antes de irnos para ya no perder esto, aunque este no se va a mover de acá. Ya. Quería coger a ver la... Pero teníamos... A ver. Teníamos... Aquí no se puede coger nada más. Ya. Ay, me confundo en esto. Ya está. Así vamos. Uy, mira ahí. Wow. Ya está. Good. He should be the last of them. Ya, hay una pistola. Alright, let's go back for ¿Qué es eso? You alright? Yeah. Never goes easy, does it? Esa era una... Let's go see how badly they beat up. A ver, cambiar Lancaster de repetición por fusil. Creo que era esta, ¿no? Fusil... Pero el otro era... No, no, no. Seems like we can't catch a break now, Arthur. Our luck's held this long. Nosotros tenemos... We got out of worse scrapes than this one. So I heard. Esta era, ¿no? What's government agents and bounty hunters to us? Pero esta tiene una mejor mira, creo, ¿no? Podríamos cambiarla por esta. Sí, por esta sí. Come on. Ya está. ¿Qué dijo? Ya, ahora sí, vámonos. Vámonos. Ya está. No creo que haya algo más acá. A ver, vamos a echar un vistazo así rápido. ¿Qué es esto? Son como unas máquinas, ¿no? A ver. No creo, a ver. No hay nada importante, creo, acá. Ya, vámonos nomás. Uy, perdón, perdón, perdón. Vamos por acá. Ya está. A ver. Hay que ir. Ir donde este señor que está acá. Well, he's still here at least. Put your feet up, why don't you? You okay?
Never finer. So, who was they? They were bounty hunters. Attached to Cole Stoudemire. Okay. They weren't looking for me, per se. What'd you tell them? Not much. I told them I was an intellectual. Come down here from Oregon, looking for a job at the university. Of course, they didn't believe me. Seems you stirred up quite a hornet's nest in Blackwater. So I keep hearing. It might be best if I stay with you, gentlemen, for a while. Can't go back to that caravan now. All right, Charles. You take Trelawney back to camp. I'll catch up with you. Okay. A ver. There always seems to be more. More and more civilization. I want to get back in the open country of the West, or what's left of it, but well, even that ain't the way I remember it. Wow, qué lindo. A ver. ¿Qué decía ahí? Que se fue rápido. A ver, a ver, a ver. Misión completada. ¿Dónde estamos? En Rhodes, me imagino. Ya. Esta misión está completada. Pero nosotros estamos... Sí, estamos en Rhodes. Estamos aquí. Ya. A ver, a ver, a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos... Ok. Lo que queda pendiente en el campamento es hablar con Lenny. Y con... este señor otra vez. Necesito hablar contigo ya. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora... Lo que vamos a hacer ahora es... Bueno, antes de ir al campamento podríamos... Podríamos comprar algo aquí en el camisero. Sí, yo creo que esta vez vamos a hacer este... Lo que les había comentado, vamos a comprar algunas cosas aquí en el armero. La taberna está cerrada, no vamos a poder ir. Quería probar también esto de acá, pero está cerrado también. Es como un taxi, ¿no? De la época te lleva a cualquier punto. No lo hemos probado, vamos a ver qué tal es. Pero podríamos ir antes de ir al campamento. Yo creo que podemos venir aquí para comprar algo. Vamos a la tienda también para ver qué cosa podemos comprar. Y vendedor de periódicos. No hemos comprado eso todavía, hay que probarlo. Pero yo creo que eso lo vamos a hacer en el siguiente capítulo. Yo creo que vamos a dejar este capítulo aquí. No quiero terminar este video sin antes agradecerles a todos ustedes por el gran apoyo al canal, por estar del otro lado de la pantalla. No olviden de suscribirse al canal y dejar su like si les gustó. Recuerden que la meta es llegar a 1000 suscriptores y solo con su apoyo lo vamos a lograr. Si quieren escribirme en los comentarios cualquier duda, consulta o sugerencia que tengan, lo pueden hacer. Ya saben que si quieren también que suba algún video en especial, me lo hacen saber. No olviden que este canal también es suyo. Así que amigos, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo de este modo historia de Red Dead Redemption 2. Hasta pronto, amigos.